¿Merece la pena comprar Forza Horizon 4? Bien, para comenzar, el título saldrá el 02 de octubre de este añaco, 2018. El género, por si hay alguien que acaba de nacer, vendría siendo conducción arcade. Y de las buenas. El título únicamente estará disponible para Xbox One o para una persona que tenga en su poder un PC de la NASA. Este ha sido desarrollado por Playground Games, creadores de juegos como Fable. Se me olvidaba, ha sido editado por Microsoft, ¿vale? Que no se enfaden. En este Forza Horizon 4 nos ubicaremos en un gran mundo abierto en Gran Bretaña. Más o menos el mundo será igual de grande que en su anterior entrega Forza Horizon 3. Eso sí, con requete muchísima más variedad de escenarios y cosas típicas de Gran Bretaña. Hay que decir que se lo han currado de verdad, porque de su anterior entrega a este hay muchísimas mejoras notables a primera vista, como por ejemplo los gráficos, jugabilidad o incluso una gran innovación en diferentes desafíos o retos. Perdonad, se me ha olvidado deciros que en el mapa podremos viajar a Inglaterra, Escocia o Gales, entre otros, ¿vale? Seguimos. Los creadores aseguran haberse currado a saco la sensación de velocidad, aparte de la gran aventura que viviremos entre carreteras. Un dato curioso es que algunos muros serán destructibles, ya que en el 3 parecían hechos de adamantium. Hay que hacer especial hincapié en las estaciones del año, ya que durante nuestra experiencia pasaremos por inviernos ultranevados hasta veranos super soleados, pasando por el dulce otoño, donde veremos una preciosa lluvia que nos hará sufrir aquaplaning y morir todos. En el modo historia, estas estaciones irán pasando según nosotros mismos avancemos por la historia. En cambio, una vez finalizada dicho modo, las estaciones cambiarán cada semana, lo cual encuentro muy currado por parte de los creadores del título, la verdad. Según en la estación que nos encontremos, la conducción variará. No es lo mismo conducir en verano, que los neumáticos se adhieren más al asfalto, que por ejemplo en otoño, que lloverá más, ¿vale? Entonces podemos sufrir aquaplaning, lo que os he dicho antes. Aquaplaning es cuando llueve, ¿vale? Y la rueda no se adhiere bien al asfalto, que se resbala y eso, ¿vale? Bueno, estudiar en la autoescuela, niños. También, según en la estación que nos encontremos, habrá unos eventos u otros. Y aseguran que no viviremos dos inviernos iguales, lo cual quiere decir que van a ir variando diferentes cosas como desafíos, el mapa respecto a la nieve, por ejemplo, etc, etc, etc. Forza Horizon Zero Dawn... Ay, no. Este no era, perdón. Forza Horizon 4 contará con un multijugador local y online, los cuales podrán ser de una persona hasta cuatro. El mundo lo compartiremos con más gente si decidimos jugar online, y esto hará que si decidimos picarnos con alguien, la carrera se hará en las mismas condiciones para los dos. Por último, decir que dicho título contará con nada más ni nada menos que 400 vehículos jugables. It's incredible, chaval. En fin, a la pregunta que estabais esperando de si merece la pena comprarlo o no, mi respuesta es super ultra mega super sencilla. Sinceramente, si te molan los juegos de coches, tiene que estar en tu colección sí o sí. Eso sí, si tienes una Xbox One o un buen PC. Si no lo tienes, no te lo compres por dicho título. Tampoco el juego vale 400 pavos que te vaya a costar la consola. ¿Vale? Pues eso, ahí va mi consejo de tu amigo y vecino JD Germense. Ah, se me olvidaba, si te ha molado el vídeo podrías dejarte un buen like. Y si te ha molado muchísimo, una suscripción la verdad que me haría bastante feliz, tío. Sí, creo que me haría muy feliz. Y pues eso, espero que todo os haya molado y todo eso. ¡Hasta luego! Crystal ball to see right through the haze. There's a poke at you and you're gonna choke on it too. Gonna lose that smile because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles.